Buenas noches, iniciamos este segmento de tecnología y redes sociales, Lurk More. Un nuevo e inesperado actor le entra a la competencia de los relojes inteligentes. Se trata de la marca Nissan, que acaba de crear su Nismo Watch, un dispositivo que presentan como el primer reloj inteligente que conecta el auto a su conductor. La fabricante de automóviles japonesa mostrará su nuevo dispositivo de muñeca en el Salón del Automóvil en Frankfurt, Alemania. El reloj Nismo está dirigido a los conductores de autos Nissan Nismo, la división de alto desempeño de Nissan, es decir, superdeportivos o autos de carreras. El Nissan Nismo Watch, un dispositivo para un nicho muy específico, se conecta vía Bluetooth. Puede controlar datos vitales del auto durante carreras, monitorea el ritmo de frecuencia cardíaca del conductor y además lleva un registro en la eficiencia del uso de combustible en relación a la velocidad promedio. Desde el surgimiento de los cigarrillos electrónicos hace aproximadamente una década, la controversia ha girado en torno a ellos. Por un lado, hay quienes afirman que son más dañinos para la salud que los cigarros tradicionales y sus defensores aseguran que no contaminan, pueden ser usados en lugares cerrados y podrían servir para reducir el consumo del cigarro. Un estudio publicado ayer por la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, en la revista especializada Lancet, revela que los cigarrillos electrónicos son tan útiles como los parches de nicotina para conseguir reducir el consumo del cigarro o dejarlo por completo. El trabajo siguió durante 13 semanas a 657 fumadores adultos que querían dejar de fumar. Un 6.5% de quienes usaron cigarrillo electrónico con nicotina lograron su meta, el mismo porcentaje que quienes usaron el parche. En contraste, apenas el 4% de quienes utilizaron un cigarrillo electrónico con placebo consiguieron dejar de fumar. Los cigarrillos electrónicos convierten la nicotina en vapor para inhalarse y viene en sabores como vainilla, fresa o canela. Continúa la Feria de Electrónica de Berlín y uno de los dispositivos que más ha llamado la atención es una cámara panorámica que fabrica la marca Ricoh y que hace tomas en 360 grados a la redonda. La cámara realiza las tomas esféricas con un solo clic desde el mismo dispositivo o a través de una aplicación para iPhone. Las tomas pueden compartirse después en cualquier red social. El resultado interactivo permite al público girar la vista o hacer zoom en una zona particular. Aunque su precio es menor a las cámaras que realizan esta labor profesionalmente, $400 parece demasiado alto para la mayoría de los usuarios. El viernes pasado fue subido a YouTube un video donde una maestra de Ciudad Madero, Tamaulipas, expone a dos alumnos que la habían insultado en Twitter. La maestra regaña tanto a la alumna como a un compañero que compartió la publicación por no medir las consecuencias de sus actos y la obliga a disculparse frente a una decena de teléfonos móviles que están grabando el incidente. El video de 8 minutos se ha vuelto viral y estuvo entre los más vistos durante todo el fin de semana. En las redes sociales, principalmente en Twitter, tuvo una alta viralidad entre quienes apoyaron a la maestra por enfrentar a la muchacha y quienes piensan que se excedió. Entre los trending topics más populares a nivel mundial apareció el "Me ofendo como la maestra del Cebetis" y no faltó la aparición de los populares memes. Y si no lo ha visto, puede ver el video completo en nuestro Tumblr en la dirección lurkmore.megacanallaguna.tv. Y hablando de controversias, está la de una exposición de una artista neoyorquina con el nombre de Heather Dewey Hagbard, quien a partir de residuos que deja la gente, extrae el ADN y recrea modelos tridimensionales para mostrar cómo lucirían esos sujetos. Según la artista, dejamos regada nuestra genética en todas partes, desde un cabello que se nos cae, una colilla de cigarro, un chicle o la saliva que dejamos en un vaso en un restaurante. Así que se propuso recoger muestras y extraer el ADN para reconstruir los rostros de quienes fumaron el cigarrillo o tiraron el chicle en la banqueta. Dewey Hagbard analizó las muestras en un laboratorio de Brooklyn para identificar el ADN. A partir del análisis, pudo obtener datos de los donantes anónimos como su sexo, color de ojos, color de cabello, complexión, pecas y muchas otras características. Después, generó el modelo tridimensional a partir de un programa que ella misma diseñó. Sin embargo, hay elementos que no pueden ser identificados como la forma de la nariz ni la edad, así que los rostros resultantes no necesariamente representan a la persona que tiró la colilla del cigarro.
El proyecto artístico Stranger Visions genera algunas preguntas éticas, pero es exhibido con éxito en una galería donde junto a cada rostro recreado se presenta una fotografía del objeto del que fue extraído el ADN donde fue encontrado. Entérese de la actualidad de nuestro país a través de meganoticias.mx con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así termina este espacio de tecnología y redes sociales, pero le invito a que nos acompañe el día de mañana porque le tendremos todos los detalles del evento Apple. Hasta luego.